Hola, ¿qué tal, amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera de la sección de cultura de este diario. Como cada viernes, toca que en el sitio de las reporteras dé un espacio a la cultura. Esta vez estoy acompañada de Cecilia Bilbao y Dulce Pinzón. Galería de Arte, Laboratorio de Creación, Arte, Artistas Multidisciplinarios, Producción y Procesos, Creadores Emergentes y Carreras Formalizadas. Mercado del arte y coleccionismo, independencia e institución, colaboración e impulso propio, acompañamiento y legitimación. Todos ellos conceptos que se integran en la plataforma Earth Art Base, un proyecto cultural dirigido por la reconocida artista Dulce Pinzón, en el que con la dinámica de una galería se abre un laboratorio de creación para artistas multidisciplinarios. En su sede, ubicada al interior de un centro comercial de la ciudad de Puebla, se vinculan artistas con instituciones y entusiastas del arte. La idea es insertarlos en el mercado del arte nacional y global. Desde su apertura en 2019, se busca no solo que Cholula y Puebla sean puntos estratégicos en el mercado del arte, sino que desde este espacio se incentive y posicione la producción artística local que va cargada de rigor conceptual e intelectual. En todo este proceso, la plataforma Art Base busca fomentar el coleccionismo y acercar al público general al arte contemporáneo. Actualmente se exhibe Best Pop, un festival internacional de collage con piezas de Ángel Chalini, Miguel Pérez y Luis Andrade. Muchas gracias a Dulce Pinzón y a Cecilia Bilbao por esta conexión y por esta charla. Pues de inicio, ahora que nos tocan compartir tiempos, ya no digamos difíciles, pero sí diferentes a cómo inició la galería. Cuéntenos cómo ha sido este corto trayecto, pero fructífero, corto pero fructífero trayecto de la galería a lo largo de poco más de este año, atravesado sobre todo por esta contingencia. Hola Paula, buenas tardes. Gracias por esa introducción tan asertiva, tan linda de tu parte, tan bien construida. Nada más quiero hacer un paréntesis para decir que Paste Stop no presenta a estos tres artistas, presenta a 11 artistas internacionales. Ahorita te puedo decir los nombres. Estos tres artistas que mencionaste, que son Chalini, Luis Andrade y Miguel Pérez, fueron parte de un showroom, porque ahorita te voy a contar esas dinámicas que estamos haciendo, ya que preguntas sobre cómo han sido la trayectoria y las dinámicas del espacio a través del año y 9 meses más o menos que tenemos de su inauguración y pasando por una pandemia. Pues entonces esta versión de showroom ha sido algo que hemos incorporado justamente para darle mayor visibilidad a otros artistas o artistas que han colaborado en emisiones o exposiciones anteriores y que quieren todavía seguir vinculados con el espacio y darles la oportunidad también de mostrar directamente su obra, su trabajo. Algunos hacen mercancía relacionada con el arte directamente con el público en las inauguraciones y también con la idea de fomentar públicos variados, públicos distintos y una mezcla muy sui generis y transgeneracional, ¿no? Entonces, los artistas que están participando en Pestop para mencionarlos son Andrés Gamiochipi, Eduardo Ramón Trejo, Ezequiel Guido, Fernando Di Yarza, Guillermo Flores, Juan Pablo Esteves, alias Biomongus, María Contiño, Paul Longny, Ricardo Vázquez, Robelo Cerón y Rocío Gándara. Tenemos aquí ya incorporado en esta presentación a Andrés Gamiochipi, que es no solamente artista que está participando en Paystop, sino es el creador mismo del festival. Esta es la segunda emisión del festival, es una emisión distinta, por eso le pusimos como título Destiempos. Quizás él nos puede contar un poquito de cómo empezó Paystop, qué es la técnica del collage, cómo comenzamos a ver la posibilidad de traerlo
a plataforma Arbeis con la colaboración de nosotros también con 4 artistas locales y después Ceci les puede platicar la parte de la gestión y después yo puedo retomar con la pregunta inicial tuya de cómo hemos hecho esta transición y todos estos años, 9 meses de recorrido de la vida de la plataforma. Entonces, hola Andrés. Hola Andrés. Hola. Si nos pudieras dar una visión de lo que significa este festival, el mostrarlo ahora aquí en la ciudad de Puebla, ¿qué puede ver la gente en el Festival Pace Top? Sí, pues como antecedente, Pace Top se originó el año pasado con la intención de como generar una plataforma hacia esta técnica que es el collage, que pues en cierto modo como que hay quienes no la consideran como un arte mayor o como un arte fino, como lo dicen. Y pues la idea era como generar una comunidad, bueno, es de artistas multidisciplinarios que implican esta técnica que no se condiciona solo al papel. Entonces surge junto con 3 amigos más, Giovanna Tomasi, Ari Colach y Eduardo Ramón, que también participa ahí en esta muestra. Esta idea de hacer exhibiciones donde se pueda mostrar diferentes estéticas, diferentes técnicas, diferentes formatos, diferentes dimensiones del collage y todo lo que conlleva, ya sea como en videoarte, en ready-made, en escultura, en papel, en digital, en impresiones y como hacer una especie de tributo al collage que lleva pues ya más de un siglo existiendo como formalmente en el mundo del arte y también como abrir un poco la escena porque hay muchísima gente en todo el mundo que lo hace y también surge como para posicionar a México en esta escena global del collage, que hay festivales en Edimburgo, en Madrid, en Nueva York, hay unos en Colombia. Entonces, como surge esta necesidad de como poner a México en el mapa y que pues, también el mundo conozca lo que está sucediendo aquí y que por lo mismo se incentive a esta creatividad. Entonces, el año pasado hubo 8 sedes, hicimos una convocatoria abierta, duró un mes y entraron más de 300 artistas de como de 40 países y seleccionamos a 33. Fueron 150 artistas, como 400 obras, 8 exhibiciones en 2 meses. Fue una locura y estuvo increíble. Y pues justo la idea de este año era hacer tal vez menos sedes, pero con mucho mayor impacto y como con una curaduría más selectiva, invitando artistas internacionales o como de mayor talla. Y pues por la pandemia se tuvo que estar posponiendo y había como un lapso de pues cuando esto sea posible lo vamos a empezar a lanzar. Y lo bueno es que con plataforma Base ya habíamos generado una especie como de vínculo, como de convenio de estar mostrando y también ayuda que la comunidad local y la comunidad artística en Puebla, que también es bastante abundante y en collage no escasea, también tenga como estas puertas abiertas para mostrar su talento. Y pues, en colaboración con Dulce, con Natalie y con Ceci, hicimos una selección de los artistas locales de la ciudad que estuvieron en la última edición y algunos artistas de Puebla. Y bueno, hubo un neoyorquino que dejó sus piezas desde antes de la pandemia, que también está muy animoso en participar. Y pues nos preguntamos durante todo este periodo de confinamiento y de estar como esperando a que sucediera algo posible, pues qué es cuál es la intención o cómo se puede hablar de esta noción tan rara del tiempo y como toda esta cotidianidad como transversada a partir del collage, ¿no? O qué puede decir el collage de esta situación. Y creo que pues pusimos este título, Destiempos, para
justo hacer hincapié en esta noción como mutada que tenemos ya del tiempo y de la cotidianidad, dado que el collage es justo una mezcla de pues, diferentes procedencias de materiales, de mezclas de épocas de papel, de diferentes fuentes impresas, y se crea como un escenario donde, pues, como una amalgama de diferentes épocas, tiempos, circunstancias, conceptos, símbolos, y creo que va muy de la mano con cómo percibimos la realidad ahorita. Entonces surge como en una pieza hay como una especie de amalgama de tiempos donde mutamos esta noción tal como la tenemos ahorita, ¿no? Después de tanto encierro, como que volvemos a ver el mundo, pero cambiado. Entonces, es por ahí que empezó esta iniciativa. Y hablando un poco sobre todos estos procesos, sobre lo que implica, si bien ya nos cuenta sobre los antecedentes de lo que ya había en el festival, de la forma en que se adapta a México, Cecilia, quisiera que nos contaras, y ya un poco adelantaba Dulce, sobre cómo hacerle para que todo esto funcione y para que todo esto se vea reflejado en un proyecto, en una galería como esta. ¿Qué pasa en cuanto a en el renglón de la gestión? Y pues bueno, como nos comentaba Andrés, pues obviamente ya había un acercamiento de la exposición, queríamos hacerla, pero pues por motivos de la pandemia lo fuimos tratando mes con mes, hasta que empezamos a diseñarla como por septiembre, empezamos eso, a hacer la exposición. Andrés nos empezó a mostrar un portafolio con los artistas que él proponía como festival, porque en sí fue una co-curaduría. Nosotros también propusimos a ciertos artistas que residían aquí en Puebla y otros en Ciudad de México. Entonces lo que hicimos fue hacer una pequeña reunión en la que ambos compartimos los artistas que teníamos pensado, seleccionamos la obra y fuimos eso, haciendo como todo el seguimiento de, pues ya sea pedir la obra o a los artistas, algunos artistas produjeron la obra en ese momento, entonces estarles diciendo, mira, este día hay que entregarlas, o esto es lo que estábamos pensando, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues, uno de los primeros pasos fue empezar a gestionar toda la entrega y la producción de los que no estaban hechos. Y posteriormente, pues obviamente una exposición pues no es como ya está puesto ya, ¿no? Es muchísimo detrás de eso. Es organización, es mucha organización, también mucho compromiso, porque pues si no las cosas no salen bien, ¿no? Entonces pues es temas de que hay una exposición anterior, entonces hay que darle cierre a esa exposición, hacer el proceso de embalaje, guardar esas obras también, pues había una cierta museografía para esa exposición, entonces hay que hacer una nueva museografía, la cual la hicimos entre Andrés, Dulce, yo y Natalie y yo, y pues obviamente fue contratar al museo, bueno, al museógrafo para que viniera a intervenir otra vez el espacio adaptado a lo que queríamos para esta exposición. Y también, pues no solamente es colgar la obra, ¿no? También, como decía, se tiene que hacer un mapeo antes de ponerla, en el que tomas muchas cosas en cuenta, ¿no? También son muchos elementos visuales, pero también a lo mejor los vamos a poner por artista o a lo mejor los vamos a mezclar. Entonces, todos esos ejercicios, pues los hicimos días antes del día del montaje, aquí en el equipo y con Andrew Chippy. Entonces, pues bueno, hacer esos ejercicios, después viene el día del montaje, también es súper importante el proceso de difusión, porque pues si no nadie se entera de que se va a realizar algo, ¿no? Entonces, todo el proceso de diseño, las estrategias, tenemos que plantear estrategias de difusión que funcionen para que llegue
la exposición a las personas que queremos o sea, que tenga cierto alcance. Y pues también fue algo muy bonito porque se dio de una manera muy orgánica, porque son muchos artistas y pues cada quien invitó a ciertas personas, ¿no? Entonces fue fluyendo muy bien la dinámica de la difusión y pues recibimos a muchas personas ese día. Y obviamente con los protocolos de seguridad, no pasándonos de lo que se permite, ¿no? Pero pues para hacer pandemia estábamos muy contentos. Igual los que tratamos de hacer citas personalizadas para que no se juntara la gente. Digamos que fue como con los más cercanos para no llenar el lugar. Y después, pues, poco a poco, ¿no? Cada quien va trayendo a su gente. Y, pues, el día de la inauguración, que fue un poco personalizada, pues, nos patrocinaron también el mezcal Salta para Atrás, también la cervecería Rivadavia, que se los agradecemos muchísimo. Y, pues, es eso, verlo de cóctel, que les vamos a ofrecer a la gente, también que sea muy... También lo que decía, que sea orgánico y que la gente se sienta segura y cómoda por la pandemia, ¿no? Por eso es muy importante eso. Y pues básicamente eso, y pues obviamente lo que sigue, ¿no? Ahora sí que el seguimiento pues de las ventas, de las relaciones, entre citas, porque también muchas personas nos dicen, quiero ir, ¿no? Entonces se les hace un espacio especial para que se les haga una visita, una visita guiada, que conozcan el espacio, entre otras cosas. Bueno, yo quiero interrumpir un poquito, ahondar sobre el tema de la gestión y el objetivo principal sobre por qué gestionamos qué y para qué, ¿no? Entonces creo que en el entendido de que las dinámicas que explica Tessy son algo que hemos ido desarrollando en casa, de alguna manera en base a las características de cada institución. Y tiene un objetivo bien particular y creo que es servir a la comunidad, ¿no? En la que estamos insertas, pero también incentivar y motivar la producción artística local, llevándola, como tú lo mencionabas, a un rigor conceptual interesante, que no se trate solamente por el hecho de perseguir un plan económico que significaría el colgar cosas por colgar, sino que la producción... Sí hay un análisis interesante desde la parte curatorial, desde el equipo de gente que nosotros consultamos para cada una de las actividades que tenemos en la agenda, porque eso también nos permite vincularnos no solamente con el público, con la producción local, con el rigor conceptual que estamos buscando también, en el sentido de que hay arroja mucho el sentido de lo que estamos viviendo, por ejemplo, esta exposición que así se llama, Destiempos, porque creo que también es un termómetro interesante de análisis de lo que nosotros estamos queriendo decir a través de una técnica multidisciplinaria, pero que también se inserte dentro de una globalidad, ¿no? Y que pese a que estamos en un espacio local, tenemos la misma, digamos, legitimidad, la parte legítima de lo que estamos haciendo con lo que está platicando Ceci, de cuáles son los logros, y ahorita les vamos a dar un tour de todas las de todo lo que cuidamos para que sean exposiciones que realmente puedan también tener itinerancia, que puedan tener una visibilidad en redes sociales y que en el extranjero, que a nivel internacional o global, también hay un interés hacia estos artistas por el trabajo justamente que se logra en conjunto, que tiene una seriedad, pese a que lo que podemos enseñar aquí sea lúdico, ¿no? Uh-huh. O tenga ciertos matices lúdicos. Y entonces cada uno de estos artistas, pues sí hubo ese planteamiento interesante desde ambas, digamos, partes, desde Paystop Andrés y desde el equipo de Arbes, para que justamente tuviera esa calidad, ¿no? Ese nivel discursivo que hace que todos los artistas se amalgamen y sea perfectamente un discurso sumamente, sí, hasta generacional, pero y también de dos géneros, ¿no? Que no solamente estamos
digamos, incluyendo más obra de mujeres o más obras de hombres, sino que realmente fue una cuestión que el trabajo habló por sí solo, independientemente del género, y también que a nivel constructivo, que es algo que lo sabe más Andrés, tuviera mucha calidad y mucho detalle, ¿no? Mucho detalle en el sentido de la construcción del trabajo tal cual, ¿no? Entonces, podemos hacer un recorrido y quizás Andrés puede ir platicando más de cada artista y así podemos ir viendo también el espacio y podemos ir, tanto Ceci como yo, interviniendo en la parte que ella platicó sobre la museografía, por qué se escogen ciertos colores de pared, por qué las cédulas de alguna forma, que también eso es como la forma de la presentación en cómo viste y la conceptualización de la exposición. Uh-huh. Pues si quieres, también un poco, mientras se acomodan ustedes para el recorrido, y se los agradezco mucho, saber qué tanto este proyecto de plataforma para ti, Dulce, decanta todo eso que tú has desarrollado desde hace tiempo y desde que te diste a conocer, desde que trabajaste hacia afuera en la serie fotográfica de los superhéroes, y de cómo ahora todo ese conocimiento se decanta ahora en el proyecto de la galería. Yo creo que la experiencia de ser artista, un artista vigente, con una cierta trayectoria, me ha permitido pues tener una visión particular sobre qué es lo que espero, no solamente de mi trabajo, sino para el trabajo de los demás. Y cuando se dio la oportunidad de tener el espacio, sí sabía que no quería tener un formato exclusivo para la exposición, sino que también fuera un lugar en donde se gestaran dinámicas interesantes para el servicio de la comunidad, porque me doy cuenta que, bueno, siempre me he dado cuenta que en Puebla sí hay bastante limitado el hecho de cómo se absorbe o cómo se genera un círculo virtuoso en el arte para todos los artistas y todos los que producen arte, no solamente aquí, sino alrededor. Y nos vemos siempre muy opacados por la corta distancia que tenemos con la Ciudad de México. Y esta es una ciudad que tiene las mayor universidades que ofertan la carrera relacionada con la creatividad o con las artes visuales o con las artes plásticas. Entonces, a mí me parece que hay una cierta incongruencia entre la oferta y la demanda. Entonces, creo que eso que me impulsó a dar este paso, ¿no? Que sí, ciertamente es un paso arriesgado, es mucho trabajo, pero yo creo que es sumamente satisfactorio. Entonces, bueno, con eso dicho, aquí empezamos como estoy así con el plato, pues que viene al revés, ¿verdad? Entonces, es más como soft made. Pues justo en la cuestión de la selección de los artistas, que somos seis de Paystop y había cinco de poblanos, pues obviamente por la cuestión de la pandemia, el estar intentando contactarlos o como el envío de las piezas o el tener que ir a enmarcar piezas, o si es que tenían los artistas seleccionados, tenían algunas disponibles y que se fueran uniendo a como esta propuesta, no todos los artistas que fueron propuestos fueron seleccionados y no todas las piezas que había como en esta preselección estuvieron presentes. Entonces hubo también con mucho esfuerzo en esa parte de gestión de, pues desde la Ciudad de México, ponerme a acuerdo para quienes viven aquí, cómo vernos con todas estas restricciones. Esto lo puedo hacer así. El hecho de estar yendo yo, ya conocía el espacio, pero ir visualizando cómo pueden irse montando de modo que haya como una línea discursiva o una línea narrativa entre las piezas. Los formatos, hay unos que se vuelven muy íntimos, y hay unos que son digitales, que tienen muchísimo detalle, hay unas que son esculturas, hay unas de
que son intervenciones de la luz con el vidrio, con el suelo. Uh-huh. En este caso, estas son de Guillermo Flores, es un artista uh-huh. de Guadalajara, que es un gran diseñador. Tiene mucho detalle, todo es digital. Uh-huh. Sí. Y tiene mucha trayectoria, es quien hizo el último cartel del Burning Man, el festival estadounidense. Uh-huh. Y tiene tres imágenes que son muy representativas de como el estilo que hace, aunque son muy distintas entre sí. Tienen como esta diversidad de su propia técnica. Y la idea también de la selección de estos 11 artistas es que no se parecía nada a ninguno entre ellos, ¿no? Uh-huh. Esta es Rocío Gándara, uh-huh. es del Estado de México. De hecho, no la conocía personalmente, fue seleccionada en el año pasado en la primera edición de Paste Up. Y a mí me sorprendió porque conocía yo su trabajo y me relacionaba con él y como con esta uh-huh. técnica, que es más, en este caso, como una superposición, sin necesariamente como entretejer imágenes. Y habla mucho como justo de la edad de la imagen, uh-huh. la búsqueda y la transición y el viaje que ocurre al encontrar esas imágenes, uh-huh. en el ir a los mercados de segunda mano, que obviamente pues por la pandemia está todo cerrado, entonces como que se presta como hablar del encierro y el uh-huh. archivo y el estar como mirando hacia atrás, ¿no? ¿Qué la posibilidad de Andrés, ¿qué tanto el collage guiña bien con la cultura mexicana? Por ejemplo, uh-huh. están presentes imágenes de Álvarez Bravo, en donde hay, como ahora lo hacía Gándara, estas superposiciones, estas texturas blanco y negro. ¿Qué pasa con el collage y la cultura visual mexicana? Pues creo que por naturaleza, México siendo un país de hibridaciones, como un país pues de muchas culturas y de, como sobre todo después de la conquista, que pues hay un mestizaje y sobre todo en Puebla, ¿no? Bueno, en todas partes hay como muchos contrastes muy claros en tanto culturales, socioeconómicos, topográficos, y en muchos sentidos creo que se presta mucho el collage como la naturaleza en la que pueden convivir muchos aspectos distintos en un mismo escenario de manera armónica, o uh-huh. en este caso, como se puede ver en algunas otras piezas, como de manera explícitamente contrastada, ¿no? Que uh-huh. podemos convivir con diferentes elementos que siguen siendo parte de nuestra identidad uh-huh. y que como que se confirma esa mexicanidad o ese. Inclusive podría hablarse como de la globalización en sí, ¿no? Uh-huh. Y pues México tiene en su identidad justo esta hibridación, este mestizaje que nos hace quienes somos y que justo por esa diversidad de tradiciones, de culturas, de costumbres, nos enriquece muchísimo. Uh-huh. Estas Ahora piezas son de Fernando Dillarza, uh-huh. que es artista poblano, y él habla sobre el ambiente, entonces tiene tanto fotografías intervenidas como objetos que fue encontrando, en este caso habla de como de playas con polución, contaminadas, y uh-huh. como objetos encontrados, entonces es tanto la representación pictórica como el objeto como tal, entonces hay una manera de hablar entre lo que se representa y lo que es como tal, ¿no? Creo que hay como una parte que tiene granos de arena, un cepillo de dientes, objetos encontrados que se vuelve como unas técnicas mixtas, ¿no? Y justo se rompe un poco la imagen por tener siluetas, se habla como ciertos vacíos y es muy interesante. Uh-huh. Estas piezas que vamos acá son de Paul Logny, es un artista neoyorquino. Son muy interesantes porque tiene como esta noción como de figuras escultóricas hechas a partir de la piel humana. Estas, hablando técnicamente de cómo son ejecutadas,
son a partir de recortes de estatuas en museos y tiene la silueta hecha de la estatua, por eso se ve como, como esta luz, ¿no? Que son como estas figurillas, pero con, como con piel humana y con pedazos del cuerpo, empieza a generar como, como todas estas estructuras como de formas bastante irregulares que como que crean esta, como es, o sea, hablan mucho como de, del cuerpo y del, de la noción que tenemos de él en nuestra contemporaneidad. Estas tres son de Eduardo Ramón Trejo. Él es originario de Guadalajara. Ahora vive en la Ciudad de México. Él es el que hace toda la identidad del festival, el diseñador de Paystop. También es digital y tiene como una manera muy pulcra de diseñar en la que tiene muchos detalles y su mezcla de cosas casi siempre es entre el, como entre el hombre, la naturaleza y las máquinas, ¿no? Son tres piezas, dos femeninas y una masculina, y tiene justo como elementos naturales, elementos faunos, elementos floras, elementos de máquinas. Entonces tiene como toda esta mezcla de cómo nos integramos y cómo nos relacionamos con el ambiente a partir de hacerlo en digital. Entonces tiene como, como algo muy, muy pulcro, ¿no? Y reflexiones muy puntuales, ¿no? Sobre asuntos que son totalmente actuales y que nos aquejan de manera general: el asunto de la contaminación, la economía, lo social. Ahora, ¿de quién es esta pieza, por ejemplo? Estas piezas son de Juan Pablo Esteves, alias Viewmongoose, y a mí me encantan. No lo conocía en persona y de hecho no conocía su obra hasta esta oportunidad que tuvimos de colaborar con ArtBase, que sus piezas son recopilaciones de material publicitario de supermercados, de tiendas, y están intervenidos también como con estos insectos. Entonces tiene un juego de escalas entre personas, productos, marcas, nombres, precios, números. Entonces como, como que parecería que son como si el tamaño de las cosas y la manera en las que están anunciados como que nos estuvieran vendiendo algo. Entonces como que crea esta disonancia. Esta, sí, como este retuercano de lo que es una imagen como tal y la manera en la que nos las están vendiendo, ¿no? Entonces tiene, es el tiene unas piezas más grandes como muy cerca de las ventanas, pero tiene como todo este juego de como de disonancias entre la figura humana, lo que es vendible, la promoción con el producto estético, incluso la comercialización, como también pasa por ciertos esquemas de estética, ¿no? Entonces se juega con escalas, con como que hay algo como también muy dadaísta, ¿no? Que tal vez no haya necesariamente una intención como tal, pero se crean discursos y disrupciones de los mismos, ¿no? Estas piezas son de Robelo Cerón, que es un artista y amigo ya, que fue muy entusiasta en participar. Tiene este proyecto que se llama Público, Público en lo Público, y son son como memes muy famosos en internet, que son el Chems, este Jerry, y hay otro como de un bichito. En este caso son intervenciones que a cierta hora del día con las sombras se van justificando estas figuras que van marcando. En este caso este Jerry es como una burla, o cuando hay algo como medio penoso en algún discurso digital. Hizo estas intervenciones que las podemos ver en las fotos en partes de la calle. Entonces tienen como manchones, grietas, señalamientos públicos que están deteriorados. Entonces parecería que está como
confirmando lo que hacemos en digital. Cuando hay algo erróneo o errático en las redes, solemos ponerles este sello de estos memes, y él lo lleva como a lo físico, análogo, a partir de como de algo análogo, de algo digital se vuelve al mundo real tal cual, ¿no? Oye, pero al ver la obra, perdón que te interrumpa, hay también una vigencia y una vitalidad de la disciplina en sí misma, ¿no? Cualquier persona que se acerque al extenso mundo del arte, quizá en sus primeros pasos, pueda encontrar en un diccionario y buscar la palabra collage y ver que el significado quizá se distancia un poco de lo que ahora vemos. Hay algo muy vívido, hay algo muy que se presta a los cambios, que a los tiempos. ¿Qué pasa con esta exposición en ese sentido que muestra lo vital de la disciplina? Pues sí, justo lo que acabas de puntualizar es súper importante en cómo pues, podríamos tener una noción justo como referencial sobre qué es el collage y cómo debe ser y cómo surgió en el modernismo y cómo tiende a ser como muy contestatario y como que surgió justo como, pues, como querer romper esta manera de representar las formas. Pero conforme ha pasado el tiempo y dependiendo de cada contexto, no solo de cada ciudad o cada país o cada persona, se pueden crear nuevos discursos a partir de diferentes elementos, y obviamente ha ayudado que, pues en el siglo pasado es de los que más recursos impresos tenemos, entonces podemos acudir justo a como esos registros como una manera para volver a representar o volver al presente esos como esos temas, ¿no? Entonces se está refrescando la técnica, se está refrescando los diálogos también. Estas piezas que nos muestran ahora son de María Cutiño, que tiene también una escultura por aquí en este jarroncito. Entonces también es diversificar la manera en la que se representa el collage, que te digo que no es solo con el papel, sino es con, en este caso son objetos encontrados, papel, esculturas, como estas especies de, son como nubes colgando, entonces se crea como un escenario físico a partir de objetos encontrados, ¿no? Y en sus imágenes, pues podemos ver tanto como que se recortan siluetas y se reemplazan por otras y generan como justo como esta disrupción visual. Y también tiene como, usa mucho como brillantina y como ciertos objetos. El hecho que también lo vimos en Rocío, que está como a la derecha, que lo que me gusta mucho es que hay ciertos tipos de collages como los que vimos en Eduardo Ramón y en Guillermo Flores, como que sí intentan generar esta idea de que hay algo que es posible, que posiblemente exista, pero en este caso se quiere justificar que es un collage, ¿no? Que están separados, que son imágenes de diferentes procedencias, que son, o sea, que no buscan esa unidad como tal, sino que buscan como evidenciar esa separación. Estas que vemos acá son de Natural Values, Ricardo Vázquez, que tiene estas imágenes que conforme los movemos se pueden encontrar diferentes imágenes en movimiento. Y son, están sobrepuestas sobre unos paisajes parisinos. Y son estas imágenes chinas, o de, bueno, fabricadas en China, que ya son parte como también de la cultura popular y que pues ya mientras te vas moviendo vas viendo una imagen fija. Entonces no hay una imagen fija como tal, entonces la interacción de la imagen es totalmente con el espectador, que conforme te vas moviendo se va mutando, ¿no? Entonces en esos cortes hay ciertos ángulos en donde se crean uniones formales de la forma, pues, y hay otras que pueden ser como uniones conceptuales, ¿no? Como el paisaje, las estatuas, las flores,
la arquitectura, el paisaje interno, el paisaje externo. Entonces, hay uniones tanto simbólicas como conceptuales como formales. Uh-huh. Y también es una de las maneras de diversificar la técnica, ¿no? Como así es. Hay escultura, hay postales, en este caso de Guido, Ezequiel Guido, que es un viejo amigo y un gran colachista, tiene 5 piezas, en este caso es la piedra Rosetta, del lado izquierdo, pegada encima del papel de invidente. Uh-huh. Entonces tiene como este rollo como de la decodificación del mensaje, ¿no? Uh-huh. Tiene estas estatuas con fondos cósmicos. Entonces su discurso siempre habla como de, bueno, más bien no siempre, pero en este caso habla de como la conexión de lo ancestral con lo eterno, ¿no? Como uh-huh. con el cosmos, ¿no? Como la noción justo del tiempo. En este caso, esta que estamos viendo ahora, es también una máscara prehispánica uh-huh. con un mapa de Marte, me parece, que es, y una conchita aquí, que es una conchita real pegada. Uh-huh. Entonces, también hablar de como esa búsqueda sobre el conocimiento, esa búsqueda de la verdad, y cómo ha sido representada en diferentes disciplinas, en este caso la prehispánica con el cosmos y la astronomía con la civilización occidental, ¿no? Entonces hay a partir del uso de papel y el uso de objetos se puede hablar de muchísimas cosas sobre un mismo escenario, ¿no? Uh-huh. Estas piezas ya son las mías, que forman parte de un amplio y extenso bestiario que pues tiene diferentes intenciones y diferentes lecturas. Las que se les puede dar es que son estos animales mitológicos, que son de las primeras representaciones de lo divino que hizo el hombre, ¿no? Como esta unión que tenemos con el ambiente, con el ecosistema y querernos relacionar con él. Y cómo hacíamos estas mezclas de animales con personas, ¿no? Estos seres antropomorfos, como pues lo vemos en casi todas las culturas hispánicas, egipcias, pues son como mitologías divinas también. Entonces uh-huh. tenemos también muchos simbolismos como el huevo, el minotauro. Arriba tenemos estos como sacerdotes que tienen hongos uh-huh. y estos como tributos con flores. Entonces hay esta búsqueda de generar nuevas narrativas en la interacción de pieza con pieza, en un escenario imaginado, en un escenario compuesto en cada ensamblaje, ¿no? Okay. Tenemos aquí también abajo uh-huh. varias piezas que son extraídas de... Es curioso que me gusta hablar como de la religión o de las mitologías, y son extraídos de enciclopedias científicas. Entonces uh-huh. justo esa búsqueda de la verdad, tanto de la religión como de la ciencia, se unen como en estas ilustraciones que acaban siendo estas morfologías uh-huh. distintas, ¿no? Y por último, para ir un poco cerrando esta conversación, recorrido, me gustaría que entre tú y Dulce me dijeran la importancia de que un espacio como este tenga en su espacio físico montado este tipo de disciplina, puesto que la apuesta de plataforma Earthbase también es impulsar el coleccionismo, hacer que la gente abra su gusto, digamos, su interés por este tipo de expresiones. Dulce, la importancia de que exista un lugar como este en la geografía de una ciudad como esta. Un poco para ir cerrando la charla, ¿y hasta cuándo podrá verse este festival? Como te comentaba, Ceci, estamos trabajando de manera bastante orgánica, pensando las exposiciones en base a varios elementos circunstanciales que tienen que ver más con el aforo, con la capacidad también de nosotros de difundir y de que también nosotros pensemos que la exposición ha tenido su alcance necesario y que ha tenido quizás sus propios recursos para plantear esa difusión, ya sea a través de personas como tú, los mismos artistas que,
que replican las historias o crean también redes de difusión entre ellos. Y nosotros vamos viendo también porque, bueno, las circunstancias ahorita no apremian el hecho de estar cambiando de exposición con una agenda tan rigurosa como generalmente se diseñaba en el espacio de mes y medio, dos meses máximo, ¿no? Entonces, podemos decir que hasta finales quizás de noviembre, principios de diciembre o quizás un poco más. Entonces, bueno, pero sí los invitamos a que vengan, ¿no? Como viste, es una exposición con mucho aire, muy bien planteada, es un espacio bastante grande, bastante bien establecido, en donde, bueno, para las personas que quizás todavía la parte presencial de visitar exposiciones les es un motivo de preocupación, bueno, pues nosotros estamos ofreciendo todas los protocolos de sanidad. Y también la plaza en la cual nosotros estamos insertos es una plaza al aire libre, entonces, bueno, también ofrece esa libertad, ¿no? ese aire para respirar. Y por otro lado, que hablabas de cómo nosotros tenemos un gran interés en el coleccionismo, pues creemos que no hay necesariamente un perfil específico para el coleccionista, ¿no? Todos coleccionamos algo, ¿no? Todos coleccionamos algo que nos gusta, algo que nos interesa, y para nosotros fomentar el hecho de este ejercicio, que es una correspondencia de mucho compromiso entre la comunidad y nosotros, y nosotros desde la comunidad, creo que todos de alguna forma podemos empezar nuestra pequeña colección, empezar con artistas que ya tienen una cierta trayectoria, pero que también sus precios todavía son bastante accesibles para cualquier persona que le interese tener en su casa, en su espacio privado, en su estudio, o regalar una pieza única, ¿no? Porque además, ese es uno de los valores más importantes quizás de esta exposición, que son autores que ya tienen algunos una trayectoria bastante estable, bastante larga, y que siguen haciendo piezas irrepetibles, ¿no? Cada uno de lo que nosotros estamos viendo son piezas únicas, y creo que por ahí va el hecho de que empecemos todos nosotros a entender las dinámicas del arte. Es una corresponsabilidad, una responsabilidad compartida para que el arte y todas las industrias creativas, pues, no solamente no se estanquen, sino que en esta ciudad no mueran. Ok. Pues con este mensaje yo les agradezco mucho el ahora habernos recibido de esta manera un poco inusual al espacio de la galería. Y pues muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Dulce y Andrés. Y gracias a ustedes también. Sí, gracias a ti. Esperamos pronto vernos en vivo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.